Hola, hola. Hoy vamos a empezar con la sección de recetas para Navidad. La primera receta va a ser un dip de pollo, ideal para compartir esta noche antes de la cena. Lo primero que vamos a necesitar van a ser dos dientes de ajo. Aquí les estoy mostrando cómo pelo yo el ajo. Primero les corto las punticas y luego con la ayuda de un cuchillo los aprieto y así de fácil termina saliendo lo que es la cascarita. No se preocupen por picar las cosas porque todo lo vamos a pasar por la licuadora, así que no importa si les quedan un poco grandes. El siguiente ingrediente va a ser cebolla. Vamos a necesitar media unidad, no tan grande, más o menos como mediana. Yo voy a combinar entre cebolla blanca y cebolla roja. A mí la verdad que la cebolla roja me fascina el sabor que da. Luego voy a colocar lo que es el ajo, la cebolla y una pechuga de pollo. Esta la tengo yo ya marinada, ya tiene sal, tiene pimienta, tiene un poquito de mostaza y la voy a cocinar con agua. Tapo y hasta que esté completamente cocida. Mientras tanto, vamos a seguir dándole nuestros condimentos. Vamos a utilizar media unidad de un pimentón o morrón. En este caso, voy a utilizar lo rojo, pero pueden utilizar el color que a ustedes les guste. Vamos a utilizar un cuarto de ajo porro y vamos a utilizar una rama de apio. Estos vegetales los vamos a llevar a la licuadora o a una procesadora y cuando ya esté cocinado el pollo, voy a agregar también lo que fue la cebolla y el ajo. El pollo voy a esperar a que se enfríe un poco y voy a cortarlo únicamente para ayudar a mi licuadora. No tienen que cortarlo finamente. Ahora en este punto voy a agregar 2 cucharadas de queso crema bajo en grasa. De igual forma, si ustedes quieren hacerlo bastante controlado la cantidad de grasas, pueden utilizar 4 cucharadas de yogur griego. Agregan 2 cucharadas de yogur griego, 1 cucharada de mayonesa y salpimentar al gusto. Vamos a procesar todo. La idea es que quede como una pasta. Lo más recomendable es que paren la licuadora. Con la ayuda de una cuchara o de una espátula, retiren los excesos que van quedando pegados en los vasos de la licuadora para que vuelvan a procesar. Eso lo van a repetir las veces que sean necesarias hasta que tengan una pasta como un dip. Y aquí pueden ver la consistencia, queda de verdad como un dip. Queda súper rico, de verdad que se los recomiendo para la noche de Navidad o de pronto, bueno, aquí en Colombia hacemos novenas, para las novenas lo podemos acompañar con galletas, lo podemos acompañar con tostada, con pan árabe, es súper versátil y de verdad que es una pasta de pollo o un dip de pollo súper rico, rico en proteínas y con algo de grasa. Pero de verdad que queda delicioso, lo pueden conservar en la nevera, dura perfectamente aproximadamente unos 15 días y tienen bastante dip con estas porciones que hicimos. Les mando un beso muy grande, déjenme los comentarios y si no se han suscrito, suscríbanse porque vienen muchas recetas para Navidad. Besitos, chao.